Bueno, esto va a empezar ya, no nos dan ni tiempo. Están deseando jugar entre ellos Tommy De King y Ignite. Dos jugadores portugueses bastante conocidos. Pincha buenas, ¿qué tal esta pausa? Muy buenas, XTO, pues necesaria y estamos aquí ya con el siguiente enfrentamiento. En un segundo, porque ¿qué enfrentamiento toca ahora mismo? Ignite versus... es que lo tuvimos que cambiar, eso es Tommy De King. Vale, ya decía yo. Entonces sí, sí que los tengo. O debería tenerlos. Porque no podía Vale. jugar Tommy de King y bueno. A ver si me salen las cartas de Ignite. Que parece Sí, que me no, acaban de ¿vale? invitar ya. Y bueno. Aquí no sé si estás viéndolo ya, es un mirror de druida. Un segundo, porque creo que a Tommy de King no le tengo. Mía, Milana. Vale. Tengo a Ignite, sí que le veo a su druida que ha empezado con ese. No, Pario, la verdad que ha empezado bastante, bastante rápido. Vamos a ver cómo termina. Voy a Y decirle voy a a Tommy de agregar King. por aquí a Tommy. Sí. Bueno, pues mirror de druida, ¿no? Vemos ahí ese Sinfirley, etcétera. Druida agro, por cierto, por la otra parte. Vale. Es el primer mirror de druida, me parece que vemos hoy. Si no me equivoco. Vamos a ver. Ya es. A ver si me ha aceptado Tommy de King. Aquí ya tengo a Tommy de King. Ya le puedo ver, ya le puedo espectar. Aquí tenemos ese druida que también parece agresivo con ese Moonlock que descubre el poder de héroe de un nuevo poder de héroe. Y vamos a ver cómo se plantea la cosa. Vamos a ver. Porque aquí lo puede tener. Aquí. Se puede decidir en estos turnos la partida, ¿no? En este inicio. A ver Aquí está también ya. el poder de héroe. ¿Qué hacer? Ya tenemos aquí este partido, sí. La verdad es que salida prácticamente igual. Quiero ver el Sinfili, la verdad es que es una carta que a mí me gusta bastante. Y a ver qué saca, a ver qué poder de héroe sale de la manga. Ha tenido que elegir Cuidado. entre Desaparece. Priest. Pues Priest, no sé cuáles eran. Era Sí, es Priest, Guerrero y otro. Guerrero y Pícaro. Sí, es Guerrero y Pícaro. Y esta sombra en las ramas que le viene. Tiene pintada al señor. Al señor Ignite. Le viene muy, muy bien para el turno 3. Vamos a ver. Porque ahora mismo. No tiene nada Tommy de King. Podría meter simplemente crecimiento salvaje. Y yo creo que estaría bastante bien en esta ocasión. Y bueno. Creo que lo va a hacer, Vamos a. sí. Sí. La cosa es, saca las sombras ramas porque te la va a matar con el Keeper directamente. Pero si no la sacas, puede estar bastante mal para luego. Está complicada esta situación, pero sí, se la ha jugado también a que no tenga, por ejemplo, Swipe. El Swipe sí que le podría haber hecho bastante daño. Aquí el Keeper tampoco es una carta que le vaya a afectar tanto. Además, perdería uno de maná. Si hace, en el caso de que haga el Taunt, tampoco pasa nada. Lo tendría también bastante bien. Y vamos a ver. ¿Qué decía hacer? Eso sí, Ignite se está quedando ya sin cartas. Ignite ya tiene pocas cartas. Como empieza a remontar Tommy de King, se le puede ir la partida a Ignite. ¿Qué hacer? Por ahora, ese Keeper que supongo que irá a la sombra de las ramas. Ya que de todas formas el malabarista de cuchillos tampoco te hace tanto daño. Porque solo le quedan a Ignite dos cartas en la mano. No va a poder tirar tantas, tantas cartas. Tiene buena mesa, sí que es cierto, pero ahí el druida de la ¿Dónde zarpa para debo poder lidiar con esa mesa. Bueno, vamos a ver. Finalmente decide meter ahí el Taunt. Bueno, no está mal, pero. Ahora a ver cómo soluciona esto. O sea, ahora puede tirar Swipe directamente y tirar con los dos pimpollos o tirar druida de la zarpa y tradear, depende de dónde vaya el cuchillo. Parece ¿Qué parece que te ha hacer? hecho caso ¿Dónde Ignite y debo es lo que va a hacer. golpear? Lo pone con cargar. Sí, va a tradear al final Va a con tradear todo. con. Y dejar la sombra viva junto con el Nightjager, maravista de cuchillos.
Y bueno, lo único malo de esto. Sí, sí, pero bueno, aquí le acaba de tocar los árboles con los que puede limpiar toda la mesa y lo va a hacer. Y aquí yo creo que es el momento en el que va a empezar a remontar quizá la partida el señor Tommy the King. Vamos a ver qué va tocando ahora. Puede tirar cargar, puede tirar incluso con cargar, efectivamente. Vemos que va con cargar a la cabeza. Y en el siguiente turno le podría hacer bastante daño. Incluso tiene para meter sigilo y hacer y poder matarle más adelante. Vamos a ver, aquí puedes usar Keeper y Cólera, ¿no? Que yo creo que sería lo más inteligente por su parte. Porque a 11 de vida a la mínima te van a matar. Y tampoco necesitas tener tantas cartas, necesitas robar tampoco la cólera. Ahí está, Keeper y cólera para matarle. Vamos a ver. Porque a la mínima que le toque otra parte del combo a Ignite, ganaría la partida. Tiene 4 de daño todavía del flagelo, recordar. Y ha gastado solo una parte del combo, que son la fuerza. No. Ignite no ha gastado ninguna. Ha sido Tommy de King el que la ha gastado. Sí, Ignite no ha gastado ninguna. Entonces, tiene también bastantes posibilidades. Aunque también no me acordaba yo que tenía esa pasiva de Warrior, que me acabo de fijar de nuevo. Que tiene esa pasiva de Warrior. Está a 2 de letal Ignite. Vamos a ver qué le toca. Vamos a ver si hace un top deck, como todos los druidas que hemos visto hoy. Un combo, ¿no? Una parte del combo, esos antárboles para terminar el daño exacto, además. Y atracador no es una parte del combo, pero bueno, está bastante bien. Está también bastante bien. Y yo creo que se la tiene que jugar 5, 6, 7. No se lo podría matar todavía, a no ser que pegase con la cabeza. Menos porque tiene ese cazador de fieras ahí. Ese Inhunter va a ser brutal ahora mismo. Además tiene turno 9 para poder tirar Taurisan y luego cazador de fieras. No lo tiene demasiado fácil, yo creo no que haría... No lo tiene fácil, pero también está... Tommy de King está en una franja de vidas muy complicada y muy peligrosa. Sí, yo creo que haría... Quizá una jugada también muy buena es tirar swipe al 5-4 y pasiva al 2-2. Y quedarte con algo vivo para ir pegando a la cabeza. Ese cazador de fieras ahora mismo va a ser brutal. Puede ser la partida ese cazador de fieras. No saca ni siquiera el 3-2, quiere esperarse a tener el combo. Piensa que no le sirve de nada ahora mismo. Y creo que 4, 5, 6, 7, 8, se quedaría 2 de letal otra vez. Creo que el cazador de fieras, vamos, el cazador de fieras es seguro que lo va a tirar. Pero la cosa es si también va a tirar Emperador Taurisan o si se va a poner armadura. Depende de lo seguro que quiera jugar él. Vamos a ver. Decide ponerse armadura. Big Hunter. Y vamos a ver las cartas que se quita. Las cartas que estaban ahí para salir en el siguiente turno. Y va a salir en el siguiente turno. Malabarista. Guardián. Y una trituradora. Y ahora es cuando viene el combo entonces, señores. Justo ahora. Y ahí está, señores. Rugido salvaje. Para acabar con la bueno, partida. Acabar eso, sí, acaba así. 4, 9. Ya lo había contado, pero sí, creo que sí, ¿no? Sí. Eso era uno, además. Qué. Madre mía, qué suerte que ha tenido un poquito Ignite con ese. Le ha hecho muy bien, además, porque fíjate, le ha servido el poner el atracador Bill para que saliesen las cartas que no necesitaba y justo la última fuese la que necesitaba ya. Madre mía, pues nada, señores, 1-0 para Ignite. Partida rápida esta, también te lo digo. Sí, partida muy muy rápida, como sigamos así al final vamos a tener que hacer una buena pausa. Vamos a tener que decir a los jugadores que si prefieren empezar un poco antes. Y bueno, vamos a ver qué enfrentamiento nos traen ahora. Ya sabemos que Ignite se ha quitado ese druida. A Tommy de King todavía está por quitárselo. Y voy a deciros las barajas que juega cada uno. Ignite juega rogue, brujo, druida. Le quedaría brujo y rogue. Y Tommy the King no le tengo por aquí.
Pero bueno, aquí vemos ya otro Mirro. Parece que Tommy The King se ha propuesto jugar la misma clase que Ignite siempre. Y vamos a ver qué brujo es. Parece que el de Tommy The King, por ahora, una Demon Hallows podría ser. Y el de Ignite podría ser una Zoo. O podría ser también en una Reno Jason. Todavía no sabemos con las cartas que han salido por ahora. Que también hay tantas variedades ahora mismo de... Mira, parece que va a ser una Zola de Ignite. Sí, además, con ese Reno Hierro Negro. Muy clásico todo. Y bueno, pues la de Tommy The King todavía no sabemos. Parece que es una... ¿Hallo? Sí. Podría ser una Reno Jason, pero todavía no... No estamos... Vale, sí, sí. Parece, típica... parece que va a ser una Hallows convencional. Como mucho una de Bran. Vamos a ver porque aquí también hubiese sido una buena opción meter pasiva, ¿no? Para tener más acciones. Pero bueno, también como tienes una curva muy, muy buena, no te importa en absoluto. Lo que sí es muy bueno es el silencio este que vemos aquí de Ignite, porque... No tiene gigantes en la mano Tommy The King. Y en el momento... Bueno, tiene gigante fundido, pero no tiene gigante Montes. Y en el momento en el que le saca el Draco, sí que lo puede solucionar bastante bien. Es tiene los dos gigantes, fundido. No tiene Draco, que eso también no llega a ser lo que quieres, ¿no? Porque siempre con Hallows quieres una de las dos, o bien el gigante Montes, o bien el Draco, ¿no? Para tener ese turno 4 perfecto. Sí, pero en realidad yo creo que los gigantes fundidos es lo que menos quiere ver una Zoo, porque te ponen un apuro al final de la partida. Te dejan ahí sin poder hacer el boost a la cabeza y terminar de matar al oponente. Depende también de la mano que tengas tú, ¿no? Porque puedes tener un silencio, puedes tener un Being Hunter y no hay town que se resista. Puedes pasarlo por encima, pero claro, vamos a ver. ¿Qué decide hacer Tommy The King? Que parece que su turno 3 no es nada bueno. Tampoco tiene... No puede robar carta. No tiene gigante para el siguiente turno. Pasa turno simplemente. Y aquí vemos que... Yo creo que aquí robar carta y luego temible alfa está bastante bien. Haces un poco de overstep, pero un Hellfire tampoco es tan malo. Se te quedaría el 2-1 y el 1-1. Efectivamente. Incluso el Governor Ubiano. Todavía no hace falta que lo pongas. Porque sabes que todavía, aunque te limpie, no es tan malo. Y bueno, es que parece que no le sale ninguna carta al. Ahora acaba de salir. Le acaba de salir el Belcher. Que va a venir bastante bien. La verdad, el Belcher sí le ha venido ahora muy, muy bien. Hace con la moneda, lo clava ahí y ya tiene que pasar Ignite. Sigue estando en buena posición, ¿no? Porque tiene también el enano hierro negro, incluso le puede silenciar. Sí. Bueno, silenciar yo creo que no merecería tanto la pena, pero el enano... Sí. El enano aquí sí que es muy, muy buena opción, ¿eh? Y yo tradearía con el... Con el avisario. Seguro, vamos. Porque quita valor a la bomba. Y no dejas el lobo a rango de moneda. Uy, de moneda de Mortal Coil. Eso sí, aquí sí que está haciendo un overstep increíble. Se la está jugando muchísimo. Y le va a salir bien. Le va a salir además increíblemente bien. ¿Cuánto daño tiene? No puede limpiar nada. Va a tener que tirar simplemente hasta una bota a lo mejor. Va a hacer espiral de la muerte a... Son 15 de daño lo que tiene ahora mismo. Sí. Tiene muchísimo espiral, daño. Pero yo creo que va a hacerse una bot porque tampoco tiene valor. Sí, ahí está, se sube los... Yo creo que aquí robar carta puede estar bastante bien. Robas carta, efectivamente. Te pones el lobo en el otro lado. Y yo creo que ahora sí, metería el huevo Neruviano. Porque en estos momentos sí que te puede ya caer un Hellfire, seguramente. Sí. 4, 5, 6, 7. Además, fíjate que le ha salido justo para que no pueda tirar gigantes Shadow Flame, ¿eh? Porque si no, podría haber tirado gigantes Shadow Flame un poco más y podría haberlo tirado. Pero ahora mismo, una opción podría ser tirar protectora Shadow Flame y se te quedarían 2, 4, 4 y 1, 1, 1. O sea que, en realidad, como solución, tampoco es demasiado buena.
Pero si no es eso, perde la partida. Ha salido una Darkbone que tampoco es que haga demasiado. Vamos a ver, porque además hay que recordar que del Vendedor Oscuro muy probable que salga el poder sobrecogedor, ¿eh? Vamos a ver cómo lo plantea Tommy the King, pero está en una situación bastante mala. Ahí está, Shadow Flame a la protectora y se queda con un 4-2, un 4-4 y nada más. Aquí Vendedor Oscuro y a rezar. No, no tendría letal, pero le quedaría uno. Que quedarle a uno es prácticamente. Ahora sí que tendría letal. Si le sale poder sobrecogedor. Y vamos a ver si viene. No. Pues mala suerte. No ha salido. Yo creo que aquí, efectivamente, la trepadora. Sigue haciendo un poquito más de overextension ya, total. Hemos llegado hasta aquí yendo a la cabeza. Y total, ya. A lo mejor podría no pegar, ¿no? Pero aunque no pegase, bueno, podría no pegar, pero... No, tiene un silencio, eso sí que es cierto. Y con la explosión puede quitarse el otro gigante que seguramente le vaya a caer. Lo malo de pegar es que te van a caer los dos gigantes, de la otra forma solo te hubiese caído uno, pero es que... Y aparte tampoco le puedes tirar Darkbone. Claro. Yo la verdad que hubiese pegado también, no hubiese complicado. Quizá tampoco... la Darkbone es verdad que sí que tenía que tirarla, sí o sí. Incluso las dos sería una buena opción. Porque si no, vamos. De todas formas, se silencia uno, se mata al otro. Y vamos a ver. Porque. A ver. Hay que ver también cómo lo mata. Eso. Es que yo. Tendría que salir la bomba. A ver, un puede tener letal si sale la explosión de 4, ¿eh? Y de 3 tal vez tan. Bueno, 3. No, le se quedaría uno de letal. No, de 4 tendría. Pero eso sí. Tiene que tradear antes. Bueno, vamos a ver porque esto la verdad que es bastante bueno. Pero claro. No sé yo. ¿Esto lo habré jugado? ¿Pincha a la explosión de 4 en un gigante? Yo creo que no. En realidad es que jugártela mucho, ¿eh? Sí. Pero y si te sale, y lo bien que te queda si te sale. Está claro. Eso vamos. Vamos a ver dónde van sus cuchillos. Perfectos. Perfecto. Necesita que le vayan a esa además. Lo necesita. Vamos a ver cómo lo plantea. La ha planteado para... No puede matarle. Bueno, si van todos los cuchillos a la cabeza... No. Pero bueno, de todas formas no lo tiene nada mal. No tiene Shadow Flame, la acaba de evitar que pueda robar carta, esto es partida. Bueno, puedo robar, no, voy a callar que puede robar con el Mortal Coil y puede salir Shadow Flame. Vamos a ver. Alien Jesus, estamos esperándote. Complicado está. Es complicado, ¿no? Dos de vida es una vida bastante, bastante baja. Y no tiene Town Giver en mano, ni tiene ningún... Sanabot, que se lo puede robar. Veamos qué sale de esa espiral mortal. Tan. Está y GG, señores. Para absolutamente nada. Gana la partida el señor Ignite. Se pone 2-0. Además, partidas muy, muy rápidas. 2-0 frente a Tommy the King. Y le queda el Rogue. No sé qué Rogue veremos, ahora se está viendo bastante la Miracle Rogue típica con los 5-4, que último aliento da una moneda. Pero hace poco veíamos también los que llevaban los raptores estos, que copiaban el último aliento. Sí. A ver con qué nos sorprende, ¿no? En este caso. Nosotros tenemos la baraja, pero no queremos hacer spoiler. No. Yo prefiero ver qué pasa. Ni siquiera la solemos mirar. Hasta que no pasa la partida para asegurarnos de que. De que tienen las cartas. Parece que de momento lo que vemos. Es una oil, ¿no? Podría decirse. Ignite. Sí, seguramente vaya a jugar con una. Con un. Rogue, oil rogue. Y bueno, Tommy the King que tiene esa sombra de las ramas que le puede venir bastante bien. Necesita algo más para rampear. No le ha salido. Pero dentro de lo que cabe, Ignite
creo que estaba esperando a que... No ha hecho mulligan todavía. Creo que estaba esperando a ver cuántas cartas se quitaba su oponente para ver si... Si tenía una salida demasiado buena. Porque que un druida no se quite ninguna de las tres cartas es como... Escape conceder. Y bueno, no está mal. Si le sale otro, sobre todo un agente de V7, sería fantástico. Sobre todo sabemos también que la baraja de Tommy de King era bastante más agresiva a la baraja de Ignite. Hay que decirlo. La baraja de Ignite era bastante, bastante más agresiva. Y mira, ahí ese aspirante de Anasus perfecto. Y ahí está, como tú dices. Pero bueno, tiene puñalada y tiene poder de héroe, que siempre decimos pasiva. Poder de héroe, cierto. Poder de héroe, que no nos equivoquemos. Y bueno, pues para adelante, ¿no? Además es muy importante siempre matarse a ese aspirante de Arnasus, sobre todo contra un druida. Pero vamos, que vemos que a Tommy de King buena mano no le falta. Tiene una mano bastante, bastante interesante para jugar. Y aquí está la moneda. Gracias. Con el saqueador. Y bueno, la verdad, una partida bastante normalita, ¿no? Yo creo que ahora metes la pilote, te quedas tan tranquilamente y a seguir corriendo, a seguir la partida. Sí. ¿Quieres un emperador taurisiano a poder ser con partes del combo? Y ya vemos que tiene ahí ese Savage, rugido salvaje. Bueno, esa puñalada que también puede venir bastante bien. Vamos a ver cómo decide matarse a la pilote. Pero podría hacer puñalada, matar con el agente del IV7. Bueno, con el arma y matar con el agente del IV7 a lo que salga. Para evitarse que se muera ese 5-4. Y seguir teniendo más presencia en mesa que druida, que lo decimos todas las partidas. Es muy importante para contra el druida esa presencia en mesa. Vamos a ver qué cartita sale. Bueno, una cartita que tampoco le afecta demasiado a Ignite. Aprovecha para tirarle los dos puntos de daño, mala cabeza. Y bueno, siguiente sombra de las ramas, ¿tú crees, no? Sí, y yo creo que sí, porque ya tienes una parte del combo, ¿no? Y realmente es mucho daño si no se quita las sombras. Todavía puedes aceptar más y más daño, ya que querrá tirar el sanavoz, pero no creo que lo vaya a tirar de momento. ¿Qué hacer? Vamos a ver. Ahí mete la segunda sombra de la rama. Para adelantar el combo, ¿no? Sobre lo que pueda. Sí, porque en realidad, teniendo las dos sombras de las ramas ahí, y sobre todo la que ya tienes con 4-4, que sabes que es bastante difícil que te la mate, por mucho que vaya a tener un Blade Flurry o cualquier cosa. Ahora puede ser que haga el abanico de cuchillos para matarse por lo menos una y dejar a la otra con poca vida y decir, oye, ya estás teniendo bastante presencia en mesa por mi parte. No te la... A ver si te la vas a jugar y al final te voy a acabar matando. Porque al final, si Ignite pone mucha presencia en mesa, sí que va a tener que... Ahí está. Aquí yo creo que la jugada es efectivamente Draco. Haces preparación, abanico de cuchillos, limpias la mesa por completo de tu oponente, robas cartas, tienes un burst ahora mismo brutal. El druida no tiene cómo quitarse la mesa que le acabas de poner. Y es que ahora mismo te coges, te pones arma, los dos venenos, le pegas con él. O incluso, si le hace porrazo. Bueno, es que, ¿cuánto daño tiene ahora mismo? Bueno, exactamente, tiene... lo que te iba a decir. Son 5 de daño más 5, 10 del... De 20, me parece. Son 19, cuento yo. 9 son... Ah, sí, vale, 19. He contado los venenos como si los dos diesen 3. Tiene 19 de daño y, bueno, vamos a ver cómo lo plantea. Aunque 19 de daño, sabes que no te puede matar... Bueno, acaba de utilizar el emperador Taurisan. Si todas las partes del combo estuviesen en la mano de Tommy de King, sí que podría matarle. Si tuviese los dos Abarroar y en lugar del Keeper fuese los árboles. Vemos que se lo devuelve a la mano. Ahí está. Le va a empezar a quitar toda la vida posible. Quiere castigar cuanto antes. Los venenos.
y asegurarse la edad para el siguiente turno. Y esto, señores, va a ser partida por parte de Ignite. Bueno, no voy a cantarla antes de tiempo, porque hay que esperar a ver lo que roba. Hay que esperar rápidamente, además. Pero de todas formas, sí, partida. Sí, esto es partida. Pues nada, señores, se pone Ignite con un 3-0. Bastante rápido, bastante sencillo. Vamos a tener ahora que buscar a los siguientes. Sí, a ver, el siguiente. La siguiente partida es que tardaría, o sea, sería qué hora. A las. Vamos a intentar adelantarlo. Vamos a claro, ver vamos a intentar adelantarlo un poco porque si no, se nos va a ir al final. Si esta empezaba a las 6, la siguiente es a las 7 y media. Sería más de una hora. Vamos a contactar con los. Con los jugadores. Y. Bueno, Vincha. Yo creo que rápido y sencillo, ¿no? Por parte